la tercera generación de computadoras, 1964 a 1971. La tercera generación de computadoras, comprendida entre 1964 y 1971, representó un salto cualitativo en la evolución de la tecnología informática. Esta etapa se caracterizó por la incorporación de circuitos integrados, también conocidos como microchips, que sustituyeron a los transistores utilizados en la generación anterior. Este avance permitió la creación de máquinas más rápidas, eficientes y compactas, marcando un hito en la historia de la computación. El uso de circuitos integrados revolucionó el diseño y la funcionalidad de las computadoras. Estos componentes, fabricados a partir de semiconductores, integraban múltiples transistores en un solo chip, lo que redujo significativamente el tamaño y el consumo de energía de las máquinas. Este desarrollo hizo posible la creación de computadoras más pequeñas y menos costosas, facilitando su adopción en diversas áreas, desde la investigación científica hasta la administración empresarial. Durante este periodo, una de las computadoras más emblemáticas fue la IBM System/360, lanzada en 1964. Este sistema marcó un cambio radical en la industria debido a su arquitectura uniforme, que permitía compatibilidad entre diferentes modelos y aplicaciones. La IBM System/360 fue diseñada para ser escalable, lo que significaba que las empresas podían empezar con un modelo básico y luego actualizar a versiones más avanzadas sin necesidad de reescribir sus programas. Esta flexibilidad contribuyó a su gran éxito comercial y a su amplia aceptación en el mercado. Otro aspecto destacado de la tercera generación fue la mejora en los lenguajes de programación. Durante este periodo, se desarrollaron y popularizaron lenguajes como COBOL, Common Business Oriented Language, y FORTRAN, Formula Translation, que facilitaron la programación y la gestión de grandes volúmenes de datos. Estos lenguajes permitieron a los programadores escribir código de manera más eficiente y comprensible, lo que impulsó el desarrollo de aplicaciones más complejas y funcionales. Además de las mejoras en hardware y software, la tercera generación de computadoras también vio avances significativos en el almacenamiento de datos. Las unidades de disco duro comenzaron a reemplazar las cintas magnéticas y las tarjetas perforadas como medio principal de almacenamiento, ofreciendo mayor capacidad y velocidad de acceso a la información. Este cambio permitió manejar bases de datos más grandes y mejorar la gestión de información en las organizaciones. La democratización de la computación fue otro fenómeno importante durante esta era. Las computadoras dejaron de ser exclusivas de grandes corporaciones y centros de investigación para empezar a ser accesibles a empresas medianas e incluso pequeñas. Esta accesibilidad fomentó la innovación y el desarrollo de nuevas aplicaciones en diversas industrias, como la banca, la manufactura y la educación. En términos de impacto social y económico, la tercera generación de computadoras fue fundamental para el crecimiento de la economía global. La automatización de procesos industriales y administrativos aumentó la productividad y la eficiencia en las organizaciones, mientras que la capacidad de análisis de datos mejoró la toma de decisiones estratégicas. Este periodo también sentó las bases para la cuarta generación de computadoras, que introduciría los microprocesadores y llevaría la tecnología informática a niveles aún más altos. En resumen, la tercera generación de computadoras, con la introducción de circuitos integrados, marcó una transformación significativa en la tecnología informática. La miniaturización y el aumento de la eficiencia de las máquinas, junto con mejoras en los lenguajes de programación y el almacenamiento de datos, hicieron posible un uso más amplio y diverso de las computadoras. Estos avances no solo impulsaron el progreso tecnológico, sino que también tuvieron un profundo impacto en la sociedad y la economía mundial. Para más información sobre la evolución de la tecnología informática, te invitamos a ver más videos en la lista de reproducción asociada o el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.